Bienvenidos a un nuevo video aquí en Yundres GC. Hoy vamos a reaccionar al tráiler oficial del capítulo 4 de Garden of Bamban. Y también vamos a reaccionar a videos hechos por fans. Esto va a ser épico, papus. Pero antes te voy a mostrar esta ilusión óptica. Como pueden notar, Jumbo Josh y Opila no tienen los colores correctos, ya que Jumbo Josh debería ser de color verde y Opila de color rosado. Así que voy a jugar con tu mente. Mira fijamente la X que tiene Opila y no quites la mirada. Y en 5 segundos voy a quitar los colores y tu cerebro va a pintar a los monstruos con los colores correctos. 5, 4, 3, 2, 1. Y aunque no lo creas, este dibujo no tiene colores. Es tu cerebro el encargado de colorearlo. Y si lograste ver los colores correctos de Opila y Jumbo Josh, suscríbete a este canal ahora. Deja tu gigantesco like y comenta: esto es brujería, papu. Así que empecemos, amigos. Ok, ¿este qué lugar es? Miren, miren. Amigos, ¿este quién es? ¿Tinger Flynn? ¡Ay, mira! ¡Aquí está Bamban! ¿Y dónde está Jumbo Josh? Y miren, amigo, parece que tuviera Giovanni un regado. ¡Ay, miren, miren! ¡Se está moviendo! ¡Miren, amigo! ¡Qué miedo! ¿Qué está pasando aquí, amigo? No es... ¡Ay! ¡Se despertó Stinger Flynn! ¡Ay! ¡Vieron, vieron! ¡Es que hay alguien aquí! Y por su apariencia parece que fuera Jester. Porque miren, tiene estas ondas aquí. Pero no veo a Jumbo Josh por ningún lado. Y tampoco veo a Opila y a Tarta. Amigo, ¿pero por qué se ha despertado Stinger Flynn? ¿Acaso le tiene miedo a Jester? Ya que él es más poderoso. Amigos, si Eddie Playtime ha recreado este tráiler, vamos a verlo. ¡Miren, amigos! ¡Aquí está Queen Boncelia! ¡Con los hijos de Opila, miren! ¡Opila! ¡Y también está el Sheriff y Jumbo Josh, Bamban! ¡Pero miren, Stinger Flynn está mirando! ¡Ay, no! ¡Amigo, Jester tiene familia! ¿Qué? ¡Miren, amigos! ¡Tiene una esposa y dos hijos! ¡Ay, amigos! ¡Esto está épico! ¡Esto es ahora Jestercito! ¡Amigos, pero están adorables! ¡Pero miren, miren! ¡Tienen los colores diferentes! ¿Acaso no son hijos de Jester? ¡Y vieron, vieron! ¡Stinger Flynn se lo queda mirando de arriba abajo! ¡Él también sospecha, amigos! ¡Estos hijos no son de Jester! ¡Solo espero que el capítulo 4 de Garden of Bamban salga pronto! ¡Escribe en los comentarios cuándo crees que va a salir! ¡Ahora vamos a reaccionar a estas historias de Boogie Hoogie! ¿Ustedes recuerdan, amigos? Opila nos vino a ayudar. Nosotros le dimos esta galletita, ya que viene este monstruo aterrador y nos empieza a perseguir. Y Opila nos ayuda a escapar. Pero miren, miren, nosotros lo derrotamos. Y miren, amigos, el almirante Krusty viene hacia nosotros, ya que él nos tiene mucha rabia. Cálmate, compadre. ¡Ay! ¿Por qué lanza eso? ¡No, no, no, amigo! Ahora tenemos que escapar con Opila. Mírenlo, 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 cómo se montó allá. ¿Acaso dio un salto? Ay, amigo, mire, mire, se despertó el monstruo. No, 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 no. Amigo, pero él también es un pollito, ¿no? Un pollito pirata. Y miren, el almirante Krusty es el que lo controla, amigos. Le está diciendo que nos destruya. Mira, 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 mira. Y él también nos está lanzando cosas. Cálmate, almirante. ¿Por qué me haces eso? Yo solo quiero escapar con Opila si no lo permites. Pero es que no lo va a permitir, amigos. Ya que él no sé qué quiere hacer con nosotros. Si es por el zapato que te quitó Hunky Jake, no te preocupes, yo te compro otro. Pero déjame salir de aquí. Bájate, almirante, bájate y enfréntate a mí. ¿Cómo usar esto? Ay, mandamos a volar ese pollito. ¿Y ahora? Mira, 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 mira. ¿Qué? ¿Listo? ¿Acabó todo? Ven, almirante, ven, enfréntate tú. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Pero es este Mataki y Yamataki? ¿O son otros? Amigo, ¿por qué se ven más aterradores? ¿O acaso los volvieron malvados? No, 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 no. Amigo, si no los podemos destruir. Porque este vino más furioso. Ok, vamos a tratar de usar esto. Mira, mira, mira. ¿Lo destruimos? ¿No? ¿O sí? Almirante, dime, ¿lo destruimos? ¡Ay, me bajó Opila! Opila, ¿por qué me bajó? ¡Ay, no! ¡Acabaron a Opila! ¡Ay, me mandaron a volar! ¡No te lo puedo creer, amigos! ¡Mira, mira! ¡Ay, almirante, tú eres muy malo! Ok, ¿y esta entrada, amigos? Vamos a entrar aquí con mucho cuidado. ¡Amigos, este pasillo es muy largo! Aquí hay otra puerta, ¿será que tenemos que entrar por aquí? Miren, está lleno de puertas, amigos. ¿Y ninguna abre? Porque no tienen botones. ¡Vamos!
¡Ay! ¡Ay! ¿Qué era eso? ¿Qué? ¡Me asustó! ¡Ay, amigo! ¡Esta historia continuará! ¡De inmediato! Miren, amigo, nosotros estamos caminando tranquilamente por este pasillo y de la nada aparece ese monstruo, el cual no sé quién es. Ok. ¡Ay! Y se escucha como la risa, pero es de Miss Luna, ¿no? Ok. Vamos a presionar este botón aquí. ¡Ah, no! ¡Esto es una linterna! Ahora tenemos esta linterna, amigos. Y miren, miren, aquí nos están dando las indicaciones. Y dice, si las luces se han ido, encuentra una linterna. Revisa los 5 paneles eléctricos y todos los interruptores deben estar en la posición de encendido. Ok. Ahora tenemos que hacer una misión. Y aquí tenemos esta linterna, pero esa puerta no abrió. O sea, todo indica que tenemos que entrar por esta. Ok. Y esto está muy oscuro. Mira, acá hay un panel, el panel número 1. Ah, no, tenemos que hacer esta combinación. ¿Ok? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Y por qué sales de la nada asustándome? Amigo, ya entiendo. ¿Realmente se llama Night Tibu? Y dice, ¿una colmena, una mente? ¿Ok? Night Tibu. Espero que no vaya a hacer nada malo, Night Tibu. ¿Ok? ¿Y ahora? Esta puerta se abre. Tenemos que seguir buscando más interruptores. ¿O esos fueron todos? Amigo, usted parece que esos eran todos. ¡Ay! ¡Lo escucho! ¡Lo escucho! ¿Está por aquí cerca? ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay! ¿Por qué sale así de la nada? ¡Asustándome! ¿Ok? ¡Ay! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡Naitibu malo! ¿Ok? ¿Me está hablando? Yo solo estoy buscando esto aquí para repararlo todo. ¡Ay! ¡Vete! ¡Naitibu! Amigo, pero él es un murciélago. Un murciélago que tiene un gorrito de delincuente. ¿Ok? Listo, se encendieron las luces. Ok, menos mal. ¡Ay! ¡La volvió a apagar! ¡Ay, no, ahí viene! ¡Ay, amigo, ahí venía ese monstruo feo! Pero no entiendo por qué apagó las luces. Hice esta misión para nada. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Amigos, tiene dos caras! ¡Se una está boca abajo y miren! ¡Me está tratando de atacar! ¿Qué? ¡Me está atacando, amigos! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Él es rápido! Ya entiendo, es que a los murciélagos no les gusta la luz. Ellos viven en cuevas. Y esta como que es la cueva de él. ¡Ay! ¡No! ¡Estos son otros! ¡Lo vieron! ¡Miren lo que es feo! Oye, ¿tú quién eres? El hermanito de Night Tibu. Oye, amigo, no entiendo nada. O sea, que estos son los que me están tratando de atormentar. Y yo pensando que era Night Tibu. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que llegar a lo más profundo? Solo sé que estoy bajando. Amigo, ellos me están atacando. ¡Ay, sí! ¡No te lo puedo creer! ¡Me mandaron a volar! ¿Qué? Amigo, me tomó una Ectibu. Pero miren, estoy viendo la cara de abajo. La cara de abajo que está al revés. Amigo, no entiendo. Gracias, Ectibu, gracias. Gracias, compadre, gracias. Y ahora, que me vaya. ¿Quiere que me vaya? No te lo puedo creer, la tengo que volver a subir. Todo lo que bajé ahorita, lo tengo que subir por aquí, por las escaleras. Todo porque ese poco murciélago me estaban atormentando. Ok, ¿este qué lugar es? Vamos a presionar este botón. Y ahora, mira, mira, mira. Amigo, es como si lo hubiéramos liberado. Nos está agradeciendo. ¿Ok? ¿Qué? Ay, no te entiendo nada. Y tengo que hacer entenderte, compadre. Ay, me está llevando. Amigo, ¿para dónde me lleva? ¡Mire, me trajo otra vez! ¡No me digas que eres un aliado del almirante! ¡Ay, no, amigo! Y mire, se va a enfrentar a él. ¡Vieron, amigos! ¡Nectibu me trajo donde el almirante Krusty! Y mira, te parece que se va a enfrentar a él. ¡Ahí se fue! ¡Me dejó aquí solo! ¡Ah, no! ¡Se lo llevó! ¿Qué? ¡Ay, lo volvió a traer! ¡Ay, no! ¡Aléjalo de mí! ¡Aléjalo! ¡Ay, amigo! No entiendo qué está pasando. ¿Qué va a hacer con él? Amigo, y Nectibu es muy gigante porque es más grande que el almirante. ¡Ay, qué! ¡Le tiraron a... ¡No! ¡Llegó el Coach! ¡Amigo, llegó el Coach Pickle, mi amigo! ¡Vamos, Coach, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Está acabando el almirante! ¿Pero acaso los dos son malos? Amigo, tal parece que el almirante Krusty y Nectibu eran aliados. ¡Y el Coach vino a ayudarme! ¡Mira, mira, mira! ¡Le está dando una paliza! ¡Ay, no! ¡Y Nectibu se está interponiendo! ¿Cómo van a hacerle esto? ¿Listo? Amigo, estaba derrotando al Coach Pickles. Menos mal que tenemos esto, amigo. ¡Ay, no! ¡El Nectibu lo está acabando! ¡Vamos, Coach! ¡Vamos! ¡Te estoy ayudando, compadre! ¿Ok? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡Listo! ¡Por aquí, por aquí! ¡Venga, venga, Nectibu, venga! ¡Este es para ti!
Y ahora, almirante, estoy buscando una para ti, compadre. Listo, aquí la tengo. Vamos, hay que apuntar bien. No, esta no sirvió. Ahí te va. Ay, el coach me lo puso. ¿Vieron? El coach lo levantó con la trompa. Gracias, coach Pickle, gracias. Los hemos derrotado los dos. Esto ha sido un trabajo en equipo. ¡No! ¡Coach! ¡Atrás viene! ¡No! ¡Tamataki, chamataki, malvado! ¡Míralo, míralo! No, coach, hay que escapar, coach. Estoy temblando de miedo, amigo mío. ¿Pero listo? ¿Listo, compadre? ¡No, no, no, no! ¡Sigue atrás! ¡Sigue atrás de nosotros, coach! ¡No bajes la guardia, amigo mío! ¡Yo sé que estás cansado! ¡Esto ha sido duro para ti! ¡Pero hay que seguir corriendo! ¿Ok? ¡Ay, amigo! ¡Pobre coach Pickles! ¡Y eso que le hicieron una cirugía hace poco! ¡Coach! ¿Y ahora qué hacemos, coach? ¡Ay, viene, viene, viene! ¡Me va a acabar! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay, amigo! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ese qué monstruo era! ¡Este es el momento donde viene Tamataki y Yamataki! ¡Esperen! ¡Tamataki y Yamataki están desmayados! ¡Hay un tercero! ¡Han hecho una mutación con ellos! Y luego llega este monstruo, amigos, el cual tiene aspecto de dragón, ¿no? ¡Míralo, míralo, es gigante! ¡Oye, pero tú eres bueno, mal! ¡Ah, no! ¡No es bueno! ¡No es bueno! ¿Vieron? ¡Vieron cómo hizo la boca! ¡No, no, 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 no! ¡Mira! ¡El Coach Pickle no lo puede creer! ¡Él dirá, esto nunca lo había visto yo antes! ¡Ay, no! ¡Nos está persiguiendo! ¡Vamos, ay, mira, mira! ¡Aquí hay teleféricos! ¡Vamos a montar un Coach Pickle! ¡No! ¡Es que el Coach no cabe! ¡El Coach no cabe, amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene, viene, viene! ¡Mírenlo! ¡Oye, Coach Pickles! ¡Creo que nos devolvimos, compadre! ¡Él también cree lo mismo! ¡Ay, Coach Pickles! ¡Yo no entiendo qué está pasando! ¡Él solo nos quiere acabar! ¡Debemos tener mucho cuidado, Coach! ¡Ay! ¡No! ¡Los tumbó! ¡Amigos, los tumbó y miren! ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Coach Pickles, tú siempre me asustas! ¿Ok? ¡Que me monte aquí encima, vamos! ¡Mira, mira! ¡Ahí viene, viene! ¡Coach Pickles, vamos! ¡Que tú puedes con él! ¡Ay! ¡Me bajó! ¡Ay, no! ¡Esta vez sí lo acabó! ¡Ay, llegó Doom Doom! ¿Qué? ¡Mira, mira! ¡El Coach Pickle está furioso! ¡Oye! ¡Le diste un trompazo! ¡Ok! ¡Vamos, Doom Doom! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Ay, amigo! ¡Dos para uno! ¡Esto está épico! ¡Mira! ¡Lo están destruyendo! ¡Ay, mandó a volar Doom Doom ahora! ¡Ok! ¡Mira, mira cómo lo tienen de la pata agarrado! ¡Lo tienen agarrado en la pata! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Que me vayan aquí! ¡Que me vaya! ¿Quieren que me vaya, amigo? ¡Que me vaya solito! ¡Quédense ahí, compadre, dándola toda! Amigo, yo soy los peloneros de la familia. Amigo, miren, hemos regresado al cuarto de Doom Doom. Recuerda que estamos reparando las cámaras. O sea, que él vio al Coach Pickle en peligro desde las cámaras y le fue a ayudar. ¡Ay! Amigo, miren, aquí hay otra entrada, pero está como destruida. Y nosotros, de curioso, la vamos a abrir. ¡Ay! Escuchen la melodía, amigos. Escuchen la melodía. ¿De dónde viene? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Me vio, me vio, me vio! ¡Qué miedo! ¡Ahí se fue! ¡No te lo puedo creer! Y miren, amigos, él se llama Mr. Grimm. Y yo creo que le haré la gana, amigos, porque toca bien el piano. Miren, miren, está ahí abajo. Oye, compadre, qué bien tocas, compadre. Pero miren, él me empieza a mirar. Escuchamos un ruido extraño y desaparece. ¡Ay, no! Y nosotros de curioso vamos para abajo. Justamente. ¡Ay! ¿Este qué lugar es? Amigo, un salón de clases. Es como que era el profesor de música. Amigo, y miren, aquí hay más monstruos en la pared. Y todos se ven como locos, miren. Es como si él los hipnotizara con su melodía. No te lo puedo creer. Vámonos por aquí. Todas las puertas están dañadas. Y miren, este es como un teatro. Y miren, aquí está la misión de Mr. Grimm. Ayúdame a prepararme para el espectáculo. Encontrar guantes, una caja, un conejo, una sierra y cartas. Ok, amigo, ahora tenemos que ayudar a Mr. Grimm. Ok, vamos a buscar la manera ahora de ayudarlo. Tenemos que buscar unos guantes, un conejo. ¿Y dónde podrían estar esas cosas? ¿Será que en la bodega? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Mira, mira, aquí están las cartas. Amigo, ¿y un profesor de música para qué necesita las cartas? Ahora necesitamos unos guantes, una caja, un conejo. Ok, aquí están los guantes. ¿Dónde están las demás cosas? Ok, aquí en la bodega no hay más. Mira, mira, por aquí hay otra entrada. ¡Otra bodega! Ok, mira, por aquí está la caja. Ahora necesitamos el conejito. Mira, aquí está la sierra. Ok, abrimos esto. Y mira, esta bodega es más grande. Ok, ¿qué es lo que nos falta? ¿El conejo? Mire, mire, aquí está. Ok, pero es una almohada. Amigo, ¿y el profesor de música para qué necesita, eh? ¡Ay, no! ¡Amigos! ¡Ay, ay, me descubrió! ¡No, aléjate! ¿Qué?
¡En realidad es un mago! ¡No te lo puedo creer! ¡Escuchen la música! ¡Ay, amigo, escuchen la melodía! ¿Qué está pasando? ¡No te lo puedo creer! ¿A quién tienes ahí? Amigos, ¿a quién tiene ahí? Amigos, miren, nosotros descubrimos este lugar donde están los capitanes Finles y él se enoja. Amigos, tal parece que este monstruo es un mago. ¿Y a quién tiene ahí dentro de la caja? Amigo, es el doctor. Oye, ¿por qué le hace eso al doctor? ¿Qué te pasa? Es porque es más fuerte que tú, ¿verdad? ¡Ey! ¡Mira, mira! ¡Tiene público! ¡Vieron a los populares! ¡Ven, ven, ven! ¡Yo te voy a ayudar! ¡Yo te voy a ayudar! ¿Ok? ¿Tenemos que presionar aquí? ¡Amigo, tenemos que hacer esta misión! ¡Ay! ¡Llegó el Capitán Fitless! ¿Ok? ¡Ey! ¡Mira, mira! ¡Esto es para ti! ¡Esto es para ti! ¡Amigo, yo soy un voluntario! ¡Yo soy el que le está ayudando a él a hacer la misión! ¡Ay, mira! ¡Destruyó la sandía! ¿Ok? ¿Y este es Player? ¡Player pálido! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No, Capitán Fitless! ¿Para qué te prestan para eso? ¡No! ¡Ay, amigo! ¡Este mago está haciendo desastre! ¡Y mira, mira cómo los desecha! ¿Ok? ¿Quiere que busque más? ¡Ay, miren, miren! ¡Amigos, es Smiley Miley! ¡Oye, ¿y por qué la tienes ahí? ¿Acaso le piensas hacer daño? ¡No, amigo! ¡Y nosotros estamos ayudando! ¿Ok? ¡Mira, mira! ¡Llega otro Capitán Fitless! ¡No te lo puedo creer! Ok, mira, aquí hay otro player. Ay, no, Capitán Fitness, ¿pero por qué hace esto? Oye, reacciona. Mira, mira, él se pone ahí, amigo. No te lo puedo creer, no. Ey, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Mira, lo reparó. Ah, no. Es que él es un mago. Él pone a Capitán Fitness ahí, le lanza eso, lo destruye. Y miren, miren, aquí viene el truco de magia. Pero como este no sirvió, dice que pase el siguiente. Y el nuevo Capitán Fitness que llega dice: ¡ay, que me sale primero, qué! Y el mago responde: eso se dañó y yo no respondo por eso. Ay, amigos, pero poniéndonos serio, pobrecito los Capitanes Fitness. Y miren, ahora va a destruir a Smiley Miley. Ay, ok, tomamos esto aquí. Oye, ¿se lo tenemos que dar a él? ¡Ah, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Nos hemos revelado! ¡Ay, lo mandamos a volar! ¡Vamos, vamos, Smiley Miley! ¡Levántate de ahí! ¡No puedes salir de ahí! ¿Ok? ¿Listo? ¡Ay! ¡Ya lo sacamos! ¡Ya lo sacamos de ahí! ¡Ahora ven, ven, ven! ¡Escapa conmigo! ¡Escapa conmigo! ¡Vamos! ¡No! ¡Amigos, ha vuelto! ¿Vieron? ¡Él aparece de ahí, amigos! Ok, hay que escapar de este lugar entonces. ¡Ay, mira, mira, Smiley Miley! ¡Oye! ¡Me estás dejando atrás! Amigo, vamos a tomar este camino entonces. Él corrió muy rápido. Yo creo que me devolví. Creo que me volvió a meter aquí. ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Esto es un laberinto! ¡Esto es un laberinto! ¡Y creo que está sin salida! Ok, vamos a abrir esto rápido. ¡No, esa puerta no abre! ¡Ay, no, amigo! ¡Ah! ¡Ahí está atrás de mí! Ok, vamos a abrir aquí. ¡Listo! ¡Vamos aquí a la ventilación! Ok, estoy escondido. Mira, me está buscando. Me está buscando, amigo, me está buscando. Vamos a escapar por aquí. ¡Ay! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, Queen Bouselia? ¡Ah, no! Eso es como un reno. Amigo, eso que se ve. ¡Ay! ¡Mr. Green! ¡Él los manda! ¡Él los manda para que me persigan! Amigo, no entiendo. ¡Aléjate, Rodolfo! ¡Aléjate! Vamos a bajar por aquí. Ok. ¿Listo? ¡Ay! ¡Mira qué lugar hemos caído! ¡Y miren, amigo, hay muchos Capitanes Fitness aquí tirados! ¿Qué? Oigan, compadre, despierten. ¡Reaccionen! ¿O están durmiendo? ¡Mira, mira! ¡Ahí viene Mr. Grimm! ¡Oye, ese sombrero es más grande que tú! ¡Oye! ¡Y él te cabe en la cabeza! ¡Ay, llegó Smiley Miley! ¡Ok, presionamos el botón! ¡Listo, lo estamos destruyendo! ¡Listo! Amigos, este es el final de él. ¿Qué? ¿Qué hizo? Esto es un bolso, el bolso tuyo. Ah, sí, sí te veía rara. Yo sí te veía como raro. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué pasó? Amigos, ¿vieron? Ahora se volvió una araña. Ahora es aterrador. ¡Ay, ay, míralo, míralo, míralo! ¡Me está persiguiendo! ¡Aquí hay muchos Capitanes Fitness! ¡No, amigos, tenemos que buscar! ¡Ay! ¡Me está tirando los Capitanes Fitness! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡No!
¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Se lleva a Miley! ¡Y miren, miren! ¡Llegó el Quash y lo mandó a volar! Amigo, pero el Quash Pickle no se quedó peleando allá con el otro. ¿Ok? Miren, miren, los dos son del mismo tamaño. No sabía que ese Miley Miley era así de grande. ¡Vamos, Miley Miley, que tú eres más rápida! ¡Necesito que vaya rápido! Ya que ese monstruo se puede despertar y no puede volver a perseguir. Miren, miren, aquí atrás viene el Quash. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Mandó a volar al Quash! ¡No te lo puedo creer! ¡Y aquí viene Smiley, Miley corriendo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ay! ¡El Quash Pickle se volvió a levantar! ¡Corre, Smiley, Miley! Ok, vamos a tomar este caminito. ¡Ven, Quash Pickle, rápido! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Tiró eso y el Quash Pickle quedó ahí atrás! Ok, vamos aquí, el teleférico. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Él empieza a correr! ¡Es una araña! ¡Ay! ¡Y saltó! ¡No! ¡Y ahora va a empezar a saltar! ¡Ay! ¡Vamos, vámonos de aquí! ¿Ok? ¿Listo? ¡Ay, no, Smiley Miley! ¡Este es tu final, amiga mía! ¿Vieron? ¡Ella me lanza al otro lado! ¡Ay, amigo! ¡Ella se quedó ahí, pobrecita! ¡Y se fue con esa araña aterradora! ¡Espero que estés bien, Smiley Miley! ¡Donde quiera que estés! ¿Ok? Amigo, ¿este qué lugar es? ¡No me digan que hay otro monstruo! ¡No te lo puedo creer! ¡Pero miren! ¡Tiene los colores de Jester! ¿Acaso será una mascota de él? ¿Ok? Y la puerta se abrió sola, yo no presioné ningún botón. ¿Ok? ¿Este qué lugar es, amigos? ¡Ay, mira! ¡Aquí está Varia Hopila! ¡Ella tiene varias hermanas! ¡Ay, amigo! ¡Y mira! ¡Aquí veo que Capitán Fitness en el suelo! ¿Qué? ¡Y esto está como lleno de arena! ¡Lleno de barro! ¡Ay! ¡Otra vez viene Mr. Grimm! ¡Ay, Hopila! ¡Ayúdame, Hopila! ¡Tenemos que escapar de aquí! Amigos, pero vieron, hay varias hermanas. ¿Eso qué era? ¡Ay, se lo tragó! ¡Ay! Amigo, este monstruo es gigante. ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Está bajo tierra! ¡Y miren, salió de ahí! ¡Ay! Amigo, le vieron la cara. ¡Miren, miren, lo ha salido, amigos! ¡Pero él es bueno o malo! ¡Es que me confunden! ¡No sé! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tal parece que él es malo también! ¡Vamos, Hopila, vamos! ¡Amigo, Hopila me está ayudando a escapar de aquí! ¡Él es un gusano de tierra! ¡Pero gigantesco! ¡Hopila, ¿este qué lugar es? ¿Para dónde me llevas? ¿Acaso aquí está escondido Tarta? ¡No, me bajó de aquí! ¡Miren, miren! Aquí dice misión de la torre. ¡Al Chef Pickster le encantan las tortillas, amigos! ¡El Chef Pickster sigue vivo! ¡Recoge 4 huevos para cocinar su plato favorito! ¡Ay, amigos! ¡El Chef Pickster está por aquí! ¿Será que va a volver a aparecer? ¡Amigos, esto sería épico! ¡Ay! ¿Vieron? ¡Me están vigilando! ¿Será para que haga bien el platillo, amigos? ¡La comida favorita del Chef Pickster! ¡Ok, vamos a seguir buscando los huevos, amigos! ¡Mira, aquí hay otro huevo! ¡Ay! ¡Lo partí! ¡No! ¿Qué? ¡Ay! ¡No, amigos! ¡Lo hicimos enfadar! ¡Es que son sus hijos! ¡Porque vieron! ¡Tiene la apariencia de él! ¡Y miren, miren! ¡Él va a salir de aquí! ¡Ok! ¡Ahora tenemos que escapar de él! ¡Ahora tenemos que escapar de él! ¡Estoy seguro! ¿Ok? ¡Esto empezó a temblar! ¡Esto empezó a temblar! ¡Se va a destruir esto! ¡Y miren! ¡Aquí hay más monstruos! Y aquí dice, si viene el gusano, usa las bolas de discoteca. ¡Y no mires entonces! ¿Cómo así las bolas de discoteca? ¿Qué? ¡No te lo puedo... ¡Ah, mira! ¡Ahí está la bola de discoteca! ¿Qué? ¡Parece que eso lo desconcentra él! ¡Miren, él me empieza a atacar, amigos! ¡Estamos activando todas las bolas de discoteca que veamos! ¡Amigos, tenemos que subir a la cima de la torre! ¡Ay! ¡Logró entrar! ¡Miren, él está siguiéndome! ¡Aquí hay otra bola! ¡Vamos, Drone! ¡Vamos, actívala! ¡Listo, listo! ¡Ay, no, no, no! ¡Tenemos que subirme! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! ¡Ay! ¿Esto qué es? ¡Ay, amigo! ¿Esto es una escalera? ¿Y tiene la forma de Stinger Flame? ¡Y mira, 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 mira! ¡Aquí viene ese gusano persiguiéndonos! ¡Mira, aquí hay mucho Givanium! ¡Ay, se lo estamos tirando! ¡No, pero esto es una mala idea! ¿No ves que se puede hacer más gigante? ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Se está haciendo más gigante? ¿O acaso lo estamos destruyendo? ¡Ah, no! ¡Ahí viene otra vez! ¡Ok! ¡Míralo, míralo! ¿Pero cuántas cabezas tiene él? Aquí le veo una y allá sale otra. Amigo, tal parece que él tiene 2 cabezas. Tenemos que buscar la manera de subir a la torre. Y le estamos tirando todos los tarros a Givanium. ¿Esto qué es? Amigo, hemos subido, mira. Hemos llegado hasta acá arriba. ¡Ay! ¡Salió el monstruo! ¡Ay, no! ¡Destruyó esto y mira! ¿Ese quién es? ¡El Quash Pickles! ¡Amigo, este es el Quash Pickles! ¡Ven, ayúdame! ¡Oye, ayúdame! ¡Mira, mira, me va a cargar! ¡No! ¡Caí encima de él! ¡Amigo, pero no sé si me salvó o qué! ¡Miren, nosotros empezamos a caer! ¡Y el Quash Pickles nos quiere salvar!
¿Ok? ¡Listo, listo! ¡Lo logró salvar! ¡Gracias, Coach Pickle! ¡Gracias! ¡Eres mi amigo! ¡No! ¡Ese monstruo de tierra sigue con vida! ¿Qué? ¡Vamos, Coach Pickle! ¡Vamos! ¡Tenemos que escapar de él! ¡Ay, amigo! ¡Pero él nos va a destruir! ¡Porque miren! ¡Es gigantesco! ¡Ay, no, no, no! ¡Y sale en cualquier lugar! ¡Amigo, sale en cualquier lugar! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, casi nos acaba aquí! ¿Qué? ¿El Coach Pickle dónde está? ¡Ay! ¡No me va a destruir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Eso qué es? ¡Amigo, miren! ¡Llegó este monstruo volador! ¡Ay, pero cómo te llamas tú! ¡Preséntate! ¡Ay, ya entiendo! ¡Ese es el de ahorita! ¡Amigo, lo destruyó! ¡Ay, Coach Pickle! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos! ¡Amigo, pero por fortuna el Coach Pickle nos logró salvar! ¡Veníamos cayendo desde muy alto! ¡Ay, amigo, se emocionó a hablar! ¡No entiendo nada de lo que me está diciendo! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Amigo, se lo tragó y mira! ¡Este monstruo quedó sorprendido! ¡Al igual que yo! ¡Amigo, este ha sido el triste final del Coach Pickles! ¡No te lo puedo creer! ¡Vieron, amigo, le estaba hablando demasiado! ¡Sabía yo que esto iba a tener una historia triste! ¡Eso en el chat por el Coach Pickles! ¡Ese monstruo lo ha acabado! ¡Él es muy malo! Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, ya sabes qué hacer. Suscríbete a este canal para que pronto seamos 2 millones de suscriptores. Ya sabes, nos vemos en un próximo video. Chao.